Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En lo que va corrido del año, un segundo caso de suicidio se registró en la capital del Cesar. Se trata de Rafael Manuel Córdoba Alabanza, quien le puso fin a su existencia al interior de su vivienda, ubicada en la manzana 42, casa 18 de la urbanización Sabana, en el sur de Valledupar. De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el antes mencionado alertó a su compañera sentimental de las intenciones de acabar con su vida. Al parecer, por una crisis depresiva que lo tenía agobiado. Sus familiares, al enterarse de lo que había manifestado, se trasladaron hasta el lugar de su residencia y se toparon con la macabra escena. Córdoba Alamanza se autoeliminó mediante la modalidad de ahorcamiento. Investigadores judiciales se trasladaron hasta el sitio y llevaron a cabo los actos urgentes. Luego trasladaron el cadáver a la morgue de esta ciudad. Es de notar que en lo que va corrido del año, 3 personas se han suicidado en el departamento del Cesar. CTI de la Fiscalía de la Ciudad de Valledupar logra en menos de 24 horas el esclarecimiento a través de diligencias de inspección técnica a cadáver del homicidio agravado en donde resultó víctima el soldado profesional Javier Lagos Rodríguez, adscrito a la 10ª Brigada. Durante la investigación adelantada por el grupo de homicidios del CTI, a través de labores de verificación, labores de campos, entrevistas formales y recolección de elementos materiales probatorio, se pudo establecer el presunto autor material de este homicidio, de nombre Neyler Arias Arias, soldado profesional, adscrito a la 10ª Brigada, compañero de la víctima. Se procede a la materialización y judicialización del capturado y se deja a disposición del fiscal en turno para el desarrollo de las audiencias preliminares, legalización, imputación y medida de aseguramiento. Hechos que tuvieron ocurrencia el día 7 de enero del año 2020 en una base móvil militar ubicada en el corregimiento de Santa Isabel, jurisdicción del municipio de Curumaní, departamento del Cesar. La muerte de Lagos Rodríguez se dio cuando el hoy capturado tomó un palo y lo leccionó en la cabeza. Desde ese momento tuvo que ser trasladado hacia un centro asistencial de Curumaní y posterior a eso remitido al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde finalmente falleció en la UCI. Personal integrante del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual se encontraba hurtando licores de un establecimiento comercial. Mediante los constantes patrullajes sobre los puntos críticos de esta jurisdicción y con la información oportuna de la red de cooperantes del sector, se llega hasta la Diagonal 21 con Carrera 23, donde se observa a dos sujetos caminando por el techo de un local de licores. Momentos en que reacciona la patrulla, partiendo del lugar uno de ellos y consiguiendo la detención en flagrancia de otro de los responsables del caso, el cual tenía en su poder 37 botellas de licor de diferentes marcas avaluados en más de 3 millones de pesos. En el instante del registro a persona y la solicitud de antecedentes, se identifica el señor Adrián Alejandro Arias, de 22 años, responsable de este hecho delictivo en el Punto Frío. Por lo anterior, se le hacen conocer sus derechos como detenido y posteriormente conducido hasta las instalaciones de la URI de Valledupar, donde fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder como presunto responsable del delito de hurto calificado y agravado. Una persona murió luego de sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bosconia.
Graciliano Rojas Borges, de 67 años, falleció luego que el conductor de un tractocamión lo arrollara cuando se desplazaba en una bicicleta en el carril de la báscula de Bosconia. El adulto mayor perdió la vida de manera instantánea debido a las graves contusiones que sufrió cuando el vehículo de carga pesada pasó sobre su humanidad. De acuerdo a las primeras versiones, el conductor del automotor de placas UVJ204, implicado en el percance vial, no se percató de la presencia de la víctima cuando fue arrollado. Así lo indicó a las autoridades de Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladaron el cadáver a la morgue de Valledupar. Rojas Borges laboraba en oficios varios en una finca ubicada en la citada población. El hombre de la tercera edad era oriundo de Bogotá y los últimos años se había radicado en el departamento del Cesar. Pese a que sus familiares fueron avisados de su deceso, aseguraron que no se podían hacer cargo de su funeral porque desde hace varios años no tenían comunicación con él. El propietario del predio donde laboraba se hizo cargo de sus honras fúnebres y será sepultado en el municipio que lo vio morir, lejos de sus parientes. Excluidas. Así se sienten las mujeres de la Corporación del Consejo de Valledupar. ¿Por qué situación? Aquí les contamos. Un sinsabor causó el proyecto para la equidad de la mujer luego que a las concejales las excluyeran de este acuerdo. María Mugdi, una de las dos mujeres de la corporación, indicó que irónicamente no se les estuvo en cuenta en esta iniciativa. Sí, días anteriores se radicó un proyecto de acuerdo que busca la equidad de género y la participación de la mujer en todos los escenarios. Sí se creó un sinsabor, las mujeres del consejo nos sentimos un poquito o quizás bastante excluidas porque las mujeres no fuimos participadas de que se iba a presentar dicho proyecto de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta los pocos días que tenemos ya en el recinto y que este proyecto de acuerdo fue presentado por 11 concejales. Creo yo que con mi pensamiento de mujer y de apoyo a las mujeres hubiera estado mejor que ellos nos hubieran participado que se iba a presentar ese proyecto de acuerdo, toda vez que también hay que tener en cuenta que el año inmediatamente anterior se presentó un proyecto de acuerdo con unas especificaciones muy parecidas y que ese proyecto de acuerdo no se pudo llevar a cabo o no se pudo llegar a término con él por el tiempo. Entonces sí nos hubiera gustado que esos concejales nos participaran del tema, por más de que en la comisión, en la finalmente comisión de la mujer, van a estar mujeres como ellos así lo manifiestan, nos hubiera gustado que durante el proceso también se nos hubiera participado porque nada más hay dos corporadas en el consejo. Se conoció que el presidente del consejo, Luis Fernando Quintero, aseguró que este proyecto apenas se presentó y que en la comisión será tenida en cuenta. Eso lo dejo a la opinión pública para que la opinión pública saque sus propias conclusiones. Sin embargo, pienso que en el tema de equidad de género no debió tenerse en cuenta los temas políticos. No sé si se tuvieron en cuenta en algún momento, pero a mi parecer sí nos hubieran podido participar y se hubiera dado de una mejor manera con una inclusión de las mujeres del consejo, teniendo en cuenta que nada más somos dos. Mugdi dijo que trabaja arduamente en la inclusión y defensa de su género, pese a que solo dos mujeres conforman el Consejo de Valledupar. El proceso que se está llevando a cabo y que finalmente, como les digo, vamos a llegar a la Comisión Permanente de la Mujer, es lo que él manifiesta. Yo soy consciente de que ellos han actuado con respecto a la ley y no han violado la normativa. Yo soy consciente de eso yo no lo he reprochado en ningún momento. Lo que sí me hubiera gustado es que nos participaran un poco más porque esto va enfocado hacia la inclusión de la mujer. Entonces sí nos hubiera gustado que nos participaran, sobre todo para plasmar allí en ese proyecto de acuerdo muchísimas preferencias que nosotros tenemos. Ahora, no todo es problema. Nosotros también, como mujeres del corporado, queremos agregar unas especificaciones a ese proyecto de acuerdo. Las tengo en mis manos desde el día que lo vi en las redes sociales porque me enteré por las mismas. Nos hubiera gustado que nos participaran. Yo sí me considero excluida. Sí me considero excluida. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad.
generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada 6 niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada 4 niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2, en La Jagua de Ibirico en el canal 4 y en Codazzi en el canal 14. Somos CNC. Mañana jueves el Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de Regalías en el Departamento del Cesar presentará un informe. El Comité de Seguimiento y Evaluación a la Inversión de las Regalías en el Departamento del Cesar, presidido por la ingeniera Helca Gutiérrez Barranco, presentará el informe final de la evolución de las regalías en el departamento durante el cuatrienio 2016-2019. El día de mañana, jueves 16 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en la biblioteca de la Fundación Universitaria del Área Andina, nos estamos dando cita a diferentes miembros de la sociedad civil que estamos atentos a lo que ha sido la ejecución de obras, de proyectos en general con recursos del Sistema General de Regalías, siendo el Cesar y algunos de sus municipios productores de carbón. Estamos muy interesados en saber qué pasó en el cuatrienio 2016-2019 y qué tienen que decir entidades como el Departamento Nacional de Planeación, que es, dijéramos, el corazón de todo lo que es la distribución de este tipo de recursos. La presentación tendrá lugar en la biblioteca de la Fundación Universitaria del Área Andina, mañana jueves 16 de enero a partir de las 9 de la mañana. Entonces hemos consultado plataformas de información tales como GESPROI, desde las cuales vamos a poder visibilizar y entregarle a la comunidad información de primerísima mano, muy veraz, sobre qué pasó con la ejecución de los recursos de regalías en el cuatrienio 2016-2019, que terminó precisamente hace 15 días hoy, el 31 de diciembre de 2019. En el informe se estará presentando un balance sobre la ejecución de las regalías, haciendo énfasis en los municipios del corredor minero y dando a conocer, entre otros aspectos, las modalidades de contratación, situaciones en los procesos contractuales de los proyectos y cuáles de estos están en estado crítico, todos con corte el 15 de diciembre del 2019. La idea es visibilizar qué proyectos han sido establecidos como en estado crítico. Para establecer que un proyecto está en estado crítico, ellos analizan diferentes variables. No es decir, estas entidades que acabo de mencionar, Transparencia por Colombia y muchas otras, que están atentas a, y que tienen el rol y la competencia, porque el CECIR es una organización respaldada por diferentes miembros de la sociedad civil, tales como Drummond Limited, Colombian Natural Resources, que es otra minera del departamento del Cesar, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que por supuesto está interesada también en opinar y en ver qué pasó con la modalidad de contratación.
porque no es solamente ver el estado actual de los proyectos, el estado actual de las obras, sino también cómo fue la modalidad de contratación. Entonces vamos a estar también revisando ese otro aspecto, vamos a estar revisando, como ya lo dije, el estado crítico, los proyectos que están en estado crítico actualmente, algunos proyectos incluso que vienen de vigencias anteriores y que ya están súper vencidos en tiempo, deberían estar ya brindando el servicio a la comunidad y, bueno, en términos generales, las regalías deberían estar cambiando y mejorando el nivel de vida de las poblaciones productoras mínimamente de todo el departamento en general, siendo el Cesar lo que representa para Colombia. En este sentido, los alcaldes podrán tener una inversión general acerca de las inversiones a las regalías, pero también las pautas de cómo mejorar estas inversiones para ser más eficientes y pertinentes en el periodo 2020-2023. En la socialización del informe final del CCIR están invitados todos los miembros permanentes, veedores, alcaldes de municipios del Cesar, como también medios de comunicación en la comunidad en general. Entonces mañana estaremos brindando esta información y estamos invitando a toda la comunidad, veedores ciudadanos, ojalá haya muchos, personas que están visionando participar activamente en lo que van a ser la formulación de los planes de desarrollo de los mandatarios recientemente posesionados. También estamos invitándolos a que asistan. Seguramente ya los municipios y la gobernación están convocando a sus consejos territoriales de planeación. En las instalaciones del Archivo Departamental se realizó el primer Consejo de Gestión del Riesgo. Con el fin de entregar, aclarar y dar a conocer alertas tempranas en el departamento, la Gobernación del Cesar tuvo el primer Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Valledupar. El evento fue realizado hoy miércoles 15 de enero en las instalaciones del Archivo Departamental. Contó con la presencia de la coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo en Cesar, María José Páez, el secretario de Agricultura Wilson Solano, el secretario de Ambiente Andrés Felipe Mesa y autoridades ambientales. Bueno, fue una reunión que culminó con éxito porque intersectorialmente estamos estableciendo recomendaciones y un plan de acción que le vamos a hacer seguimiento para poder enfrentar esta primera temporada seca, que es la temporada seca, digamos que más álgida del año. Pueblo Bello, Valledupar, Las Aguas, El Paso, Aguachica, son los municipios que nosotros tenemos como centrados nuestros ojos porque son los donde normalmente presentan más riesgos. Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se mostraron las amenazas, posibles afectaciones y recomendaciones hechas desde el nivel central por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, debido a la temporada seca que por estos días hace presencia en el departamento. Empecemos, por ejemplo, en el sector ganadero, el tema de descargar los predios lo más que se pueda para de esta manera garantizar la oferta de forraje para lo que quede en los predios y poder tener disposición de alimentos para los ejemplares el resto de la temporada seca. Está el tema de las guardarrayas, una práctica que se ha dejado de hacer con el paso del tiempo y que sin duda alguna previene el tema de incendios forestales. Se va a comenzar un trabajo articulado entre todas las instituciones para prevenir a la comunidad en general, a campesinos, a agricultores, a finqueros, a ganaderos, en fin, a todas las personas involucradas para que no se inicien en esta época quemas. Tenemos que seguir trabajando de una manera intersectorial. Las recomendaciones para la población es especialmente que no se hagan quemas por ningún motivo, tener mucho cuidado con la basura que se arroja, en caso de que vean algún incendio, avisar inmediatamente a los bomberos. De igual manera fueron invitados gremios del sector agropecuario, agrícola, palmicultores, organismos de socorros y ambientalistas. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Luego del llamado realizado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Centro Nacional de Recuperación de Personal, el Comando Aéreo de Combate número 3 desplegó un helicóptero Bell 212 equipado con el sistema Bambi Budget con el propósito de apoyar las labores en tierra para la extinción de incendio forestal que se estaba presentando en Manaure, Cesar. Esta conflagración, que logró afectar aproximadamente 450 hectáreas de bosque, logró ser controlado luego de volar por más de 3 horas.
realizándose un total de 5 descargas de 1.315 litros de agua y medio galón de líquido retardante, que sumado al trabajo con el Ejército Nacional, los bomberos y la alcaldía del municipio, se logró controlar esta emergencia ambiental. Durante esta época de verano, la Fuerza Aérea Colombiana continuará realizando sobrevuelos de monitoreo en todos los departamentos del Caribe, con el fin de prevenir las posibles conflagraciones y atenderlas oportunamente. El día de hoy me encuentro en el kilómetro 7, vía La Mesa en la ciudad de Valledupar, Cesar, donde gracias y en coordinación con unidades de socorro, como lo son bomberos, defensa civil y Cruz Roja Nacional, se acaba de mitigar un incendio forestal que te estaba afectando aproximadamente 40 hectáreas de zona boscosa. De igual manera, el día de ayer se trabajó en la parte alta del sector de Manaure, Balcón del Cesar, donde gracias al Batallón de Alta Montaña número 7 y Fuerza Aérea Colombiana, se coordina para implementar sistema Bambi Buque, lo cual lo mitigó de forma general. Asimismo, el ingreso del Batallón de Ingenieros número 10 logró identificar las afectaciones a cultivos y a diferentes zonas que se encuentran en este lugar. Cabe resaltar la ardua labor de estos muchachos héroes bicentenarios. Una vez mitigado esta situación, se logró verificar que no existieran comunidades indígenas afectadas en la zona y se hace la recomendación a que todos los colombianos preserven la naturaleza por las altas temperaturas que se presentan en el país. La periodista Melissa Quintero aspira a ser miembro de la Junta del Consejo Afrocomunitario del Corregimiento de Los Venados. La comunicadora social es una de las aspirantes a ser elegida como miembro de la Junta del Consejo Afrocomunitario del Corregimiento de Los Venados, jurisdicción de Valledupar. Melissa Quintero, quien está radicada en Valledupar debido a sus labores periodísticas, explicó por qué quiere conformar este comité que velará por los intereses de dicha comunidad. La Junta del Consejo Afro Comunitario del Corregimiento de Los Venados es una organización que es avalada a través del Ministerio del Interior y en el departamento por la Secretaría de Gobierno, además que tiene el total respaldo de la Alcaldía de Valledupar. El Consejo Afro Comunitario es un organismo que su mismo nombre lo dice, trabaja por el beneficio de las comunidades corregimentales, en este caso Los Venados, puesto que todo ese territorio que comprenden los corregimientos de Guaymaral, El Perro, Los Venados y Caracolí, son territorios afro, pero cada uno tiene su junta. La del corregimiento de Los Venados se llama Manuel Salvador Suárez Almenares, en honor a un señor pues que también prestó servicio a la comunidad. Este Consejo Afro trabaja por la territorialidad, o sea, defender las costumbres, la cultura, toda la identidad y toda la idiosincrasia de la región. Además, canaliza recursos para proyectos de tipo comunitario, para el campo, para las mujeres, además para los adultos mayores, para los jóvenes. Tal vez la mayor responsabilidad que tiene el Consejo Afro es con los jóvenes, porque a través del Consejo Nacional con el ICETET se manejan unas becas a través de las cuales ellos pueden adelantar sus estudios universitarios, presentando proyectos que son avalados por el Consejo Afro y que si son admitidos, ellos están recibiendo una bonificación por cada semestre universitario. Esta elección se realizará en los próximos días y la periodista aspira a ser elegida para trabajar en pro de la región que representa. Melissa Quintero es una comunicadora social periodista oriunda del corregimiento de Los Venados. Por eso me siento con derecho propio y con la responsabilidad para aspirar a ocupar la presidencia del Consejo Afrocomunitario, porque me duelen cada una de las necesidades que tiene esa población, de verdad, sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos con la juventud. Hago parte de la agremiación periodística de Valledupar, tengo más de 30 años de experiencia en el ejercicio periodístico,
Me considero con una gran vocación de servicio a la comunidad, a las personas. Además, lo principal que debe tener el ser humano, honesta, transparente, no, ¿verdad? Los recursos del Estado se respetan. No son para el bolsillo personal, sino para el bien comunitario. Este 21 de enero, el Comité Nacional del Paro convoca a un cacerolazo nacional a las 5 de la tarde. Con este acto, reinicia las jornadas de protesta en contra del gobierno de Duque. El 21 de enero, viendo la reacción espontánea de la gente llamando a que se conmemorara el inicio del paro del 21 de noviembre del año pasado, se ha citado por parte del Comité Nacional de Paro a unas jornadas de movilización a las 5 de la tarde con la realización de un cacerolazo nacional de la forma, ojalá en las plazas públicas de cada ciudad del país o de la forma en que autónomamente las localidades y municipios y departamentos decidan. Al conmemorarse 2 meses del paro nacional del 21N, los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo continúan trabajando en la defensa de los 3 ejes temáticos. Que es uno, pues la reforma laboral que venía promoviendo el gobierno, la reforma tributaria, una reforma pensional para que se pudieran también cumplir los acuerdos que venían con organizaciones sindicales como era FECODE y el acuerdo con el movimiento estudiantil el pasado, el año pasado. También dentro de esos 3 ejes hemos metido reivindicaciones del sector del agro, ¿sí? Y también pues unos impedimentos de, por ejemplo, que respeten el derecho a la protesta pacífica, de que respeten que esta movilización pacífica sea, digamos, que garantizada por el Estado. Y son 3 ejes que se han venido alimentando por medio de encuentros en el paro, por medio de asambleas en las localidades y por medio también de las reuniones que se hacen en el Comité Nacional de Paro. Este 21 de enero se espera que pacíficamente desde las casas, plazas principales de municipios y departamentos, los colombianos apoyen el cacerolazo. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, anunció hoy que, dando cumplimiento al decreto antitrámites expedido por el Gobierno Nacional, se hará una actualización de la cédula de ciudadanía con un componente digital de acuerdo a estándares internacionales. Tendrá un chip digital en cual podrá incluirse la historia clínica y otros datos biográficos de la persona. Una vez hablemos con los franceses, que son las personas encargadas de hacer nuestra cédula, el duplicado podrá hacerse con la nueva cédula, la actualización de la cédula, pero se mantendrán vigentes las 2 cédulas. Vega aclaró que no se anulará ninguna de las cédulas existentes, simplemente el ciudadano que lo desee podrá solicitar un duplicado del documento que saldrá con las nuevas especificaciones. Se prevé que esta actualización se dé en el primer trimestre de este año. En la mayoría de países, la elección presidencial, los ciudadanos pueden votar en cualquier puesto de votación. Estamos trabajando para que podamos votar de la misma manera que para una elección presidencial se pueda votar en cualquier puesto o mesa del país, por una sencilla razón. Es una sola circunscripción y votan todos los colombianos. No tiene por qué haber circunscripciones territoriales en este caso. Finalmente, el registrador informó que dentro del plan de acción para la registraduría del siglo XXI, los colombianos podrán obtener digitalmente el certificado de registro civil de nacimiento. El gobierno anunció que reglamentará aplicaciones de transporte tipo Uber. Senadores y representantes a la Cámara se manifestaron frente a esta medida, que aunque tarde, puede dar un alivio a los usuarios y a los empresarios de este medio de transporte. Lo que tenemos que hacer es producir las reglamentaciones que permitan que los taxistas tradicionales y el uso de plataformas como las de Uber puedan competir en igualdad de condiciones y puedan sobre todo tener una misma relación ante el Estado y sobre todo frente a las obligaciones que se derivan de las políticas tributarias, las políticas de movilidad, los derechos de los usuarios de cualquiera de las modalidades de transporte
en este caso de transporte individual de pasajeros tipo Uber o tipo taxi. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció el inicio de conversaciones con empresas y usuarios para llevar al Congreso de la República una reforma que reglamentará las plataformas de transporte como Uber, Didi, entre otras. Es necesaria esta reglamentación, pero es absolutamente necesario que la construcción de esta norma o de esta propuesta se realice de manera participativa, siempre con, como digo, los usuarios, no solamente con las empresas, para buscar, pues, encontrar un mecanismo para que las plataformas no se vayan o para que puedan seguir funcionando en el país, sino sobre todo para que los usuarios de las plataformas pueda existir una garantía de derechos para ellos, y obviamente los socios o quienes devengan los recursos puedan, obviamente, les garanticen a ellos sus derechos en el marco, pues, del uso de estas plataformas. Los diálogos irán hasta mediados de marzo, cuando inicia el periodo legislativo. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Feliz noche para todos.